Bueno, este sábado no, no, no creo que tengáis nada mejor que hacer que acudir al Teatro Apolo a las siete y media. Podéis asistir como espectadores a la tercera gala benéfica, eh, todos unidos por el daño cerebral. Para hablar de esta gala, y como digo, se celebra en el Teatro Apolo este próximo sábado. Está conmigo eh, Pedro García, muy buenas tardes. Buenas tardes, y, y bienvenido. Gracias por, por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, tercer año, tercera gala, sí. eh, todo preparado ya. Sí, sí falta algunos flequillos como suele pasar, pero sí, está todo, todo perfilado y todo a punto ya. Bueno, por si alguien no ha despistado, ¿por qué se celebra esta gala, Pedro? Pues mmm, sinceramente vamos luchando porque los socios nuestros y, y los familiares sobre todo pues tengan ayudas que no suelen tenerlas por parte de, de, de sanidad ni Cuando de dice los socios refieres a las personas que componen Prado, so ¿no? claro exactamente los socios que tenemos en la asociación que son poquitos pero necesitan fisioterapia necesitan medicamentos necesitan ayuda y los familiares que necesitan psicólogo y cosas que tiene que ser todo de pago porque son todas personas que eh, sufren daño cerebral sí, por sí. una u otra razón sí, sí. Eh, que bueno, necesitan precisamente eso esas terapias esos cuidados ¿no? claro esos es cuidados y es que la, la sanidad no te al al local al paciente si sí medio lo atiende tampoco 100% pero al familiar no al familiar y el familiar sufre la enfermedad claro, quizás peor que tú claro porque está las, las 24 horas contigo día y noche y nadie le y necesita psicólogo y necesita de todo uh -huh. yo lo sé porque vamos yo tengo daño cerebral y mi mujer por ejemplo ha necesitado psicólogo y, y ha sido de pago no la sociedad social no te lo te mandan, te mandan un, unas poquitas pastillas y hasta cuando se hartan de caído tres veces de la bola azul, pues te dicen, pues ya no, no vuelvas, ya estás bien. Y no es así. Por todo ello, es necesario, son necesarias actividades como esta gala que se celebra, como decíamos, el, el sábado, más una gala con un montón de invitados. ¿eh? Sí, tenemos de todo tipo, tenemos humor, porque al, al final la vida hay que tomársela con mucho Total, humor. de acuerdo. Y por pues, luego tenemos a Isabel Escobar, tenemos a Yange Hernández de Taberna, tenemos a Almanri de Benadús uh -huh. tenemos a Ángeles Martínez, a Lolín Muñoz también de Taberna, sí. y como invitado especial tenemos a Brian Eitor, sí, que es una <laughs> que, una va, una sorpresa, ¿no? es que es va a ser una sorpresa, ¿no? Lo que va a hacer Vallarito sí, es una sorpresa. Sí, sí, es una sí. sorpresa, eso no te lo voy a decir. Uh -huh. Y luego tenemos con la Asociación La de Cifa de Taberna, que es como nuestro hermano pequeño de, uh -huh. de asociación, pues o vienen sus chicos y van a hacer una cosa especial también bien y todo también bien. Rubén, More, Rubén Moreno también Rubén Moreno también a la guitarra y cuando decían de lo del humor es porque va a estar Alvarito Albarito. con sus monólogos y su, y su, sí, sí. Y su comedia no Alvarito es casi de la, de la familia porque cada vez que se le llama igual que todos acuden Alvarito el primero que dice que Qué sí bien, siempre ¿no? sí Y hay que contar tengo? con ese apoyo ya sí. sabes que de primera ya, ya cuentas sí, sí. con sí, ellos pues llamarlo y como siempre sí 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 yo voy PPCPD también, pero claro, ellos tienen sus su bolos y sus cosas claro. y, y todos no pueden ir. El año pasado sí fue Kikin, fue Paco Calavera y fue Alvarito. Este año pues los otros estaban más... Sí, ¿les coincide con algún sí. evento? Entonces Alvarito dijo, yo tengo evento, pero como lo tengo más tarde, voy a lo vuestro y luego me voy a lo otro. Uh -huh. Qué Entonces, bien, ¿no? Sí, muy bien. Y gente más solidaria? Pues la verdad que sí, que a todos los artistas que hemos llamado no ha habido que, que pedirle nada, a que directamente vamos a hacer esto por tercer año consecutivo, ah, pues cuenta con nosotros. Y luego tenemos a la a Gran Mar Segura, que sí. se va a presentar la gala junto con la ceremonia. ¿no? Sí. Y en nuestra invitada y de especial como Borallenaito, pero, uh -huh. pero es la primera vez que contamos con ella y ha sido llamarla... Y, bueno, y, y ya Rocío Lozano, que y Rocio es... Lozano, una clásica, que es ¿no? Sí, ella es de la asociación también. ¿Y es de la casa. Sí, ella es de la casa. Ella es de, 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 vamos, pues ya vamos preparándola del año que viene. Uh -huh. O sea, que ella no, no dice nunca que no. Qué bien. Bueno, a las siete y media es <coughs> la, el inicio de la función. <coughs> Perdón, el sábado las entradas ya están a la venta. Sí, están en Almería Cultura, en la página de, de Almería Cultura y en el Teatro Apolo. Y esperemos llenar el Teatro Apolo, que es pequeñito, uh -huh. y esperemos que haya una buena entrada y que la, la gente de Almería, que suelen ser muy solidarios. O que nos acompañen. Además, la, el precio de la entrada es simbólico, básicamente sí. son, son 10 euros. Creamos sí. eh, que son 10 euros para la cantidad de espectáculo que vamos a ver claro. y para la calidad de los artistas, ¿no? Sí. Que, que además lo han puesto todo de su parte. Eh, actúan de manera altruista, que menos que nosotros eh, colaboremos y apoyemos la causa comprando mm. nuestra entrada y escudiendo allí, ¿no? Sí, sí. Sí, el precio siempre ponemos 10 euros. Llevamos tres años porque. Queremos que una cosa simbólica que uh -huh. que no vamos por ganar dinero, vamos por porque la gente nos ayude para sobre todo lo que buscamos en estas galas es que la gente se asocie, porque claro. vale 15 € al año que prácticamente un euro al mes. Y siempre sacamos algún socio, que no siempre damos unos folletos, unos trísticos y la gente, pues. Claro, este tipo, de, este tipo de eventos sirven para visibilizar, sí, en no, este sí, caso, la labor de vuestra asociación sí, sí. Y, eh, y, por otra, eh, pues también para recaudar fondos para esas sí, terapias que decían, ¿no? Claro. Importante, y para ese servicio. La cita es el día 6, el sábado, a las 7 y media, en el Teatro Apolo. Las entradas están a la venta, los invitados están preparados, la asociación también está esperando con los brazos abiertos. Ya queda que. Sí, todo, eh, estamos deseando llenarlo o que haya una buena entrada y que podamos, como estos años atrás, pues salir pues muy contentos. Sí, porque años atrás la experiencia fue positiva. Fue sí, buena. ha sido en el, el auditorio, porque claro, el auditorio es muy grande, uh -huh. es muy difícil de llenarlo. Y sí, siempre 400, 500 personas hemos tenido estos Bien. años atrás. Pero este año hemos, hemos preferido, aparte que el concejal Diego Cruz nos ha dicho que el Teatro Apolo parece que es más recogidito y más y no han, lo hemos preferido también perfecto bueno pues el sábado a las siete y media eh, tiene lugar esta tercera gala benéfica todos unidos por el daño cerebral con Mar Segura Rocío Lozano como presentadoras como Bryanito como estrella invitada pero además con el humor de Alvarito y las actuaciones de Ángeles Martínez Isabel Escobar Jan Hernández, el Manry, Muñoz y Rubén Moreno. La diversión está asegurada y el arte altruista y generoso también. Así que solamente faltáis vosotros. Pedro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como como cada año nos recibís con los brazos abiertos. Qué mínimo. Y, y muchísimas gracias por Que todo sea todo ese. un éxito. Exacto. ¿Eh? Muchas gracias.